Hola, ¿qué tal amigos del Periódico Central? Nos encontramos aquí en las oficinas del transporte ejecutivo Uber, en donde hace menos de media hora tomaron estas oficinas de manera simbólica los choferes. Y al no ser recibidos, al no obtener el diálogo que esperaban, en este momento se van a dirigir hacia las instalaciones de Didi. Hace unos minutos, como podían observar, estaba llena esta calle de más de 200 choferes que se están manifestando ante las tarifas bajas que ya implementaron en Uber, siendo de 18 pesos el arranque de estas, y también están pidiendo mayor seguridad o mayor verificación de los usuarios, ya que hay muchos que tienen nombres como Goku o Tamagotchi, y ellos no saben exactamente cuáles son sus intenciones al pedir el transporte privado. También están pidiendo que se haga una regularización de tarifas entre las plataformas ejecutivas y los taxis, ya que estos tienen una mayor desventaja, pues no son las mismas tarifas y no quieren afectarlos. Así es como se van los últimos autos hacia las oficinas de Didi, y posteriormente están pidiendo que se les dé un diálogo con Gobernación, y en caso de no obtenerlo, cerrarán la caseta de Amozoc. Así que tome sus precauciones en caso de ir hacia la Avenida Juárez, ya que los conductores se dirigen hacia allá para tomar las oficinas de Didi.
Algunas de las cartulinas que pegaron aquí en las oficinas de Uber dicen Uber, Didi, Cabi, Rappi. Los compañeros repartidores también están en el olvido por ustedes. Queremos tarifas justas para todos. Y la otra dice Uber, Didi, Cabi, ustedes se prostituyen y nosotros somos los afectados. Después de tener toda la calle llena, en este momento ya se dirigen los conductores hacia las oficinas de Didi. Para el periódico central, Mitzi Pulido.